Hola, Helen, buenas tardes. Buenas tardes. Vale, por lo menos no voy a estar solo, ya voy a tener compañía. Ya por lo menos entre los dos ya podemos platicar algo. Ya no me dejan solo. Mire, y a ver qué se han hecho los demás, que nadie más ha aparecido. Sí, ya sabes. Usted solo, de la empresa, solo usted está. Vamos a uno, dos, tres, como cinco personas. De verdad, cinco son de ahí. Yo pensé que Sí. solo usted era. No. Pero no está en la misma parte donde está este. Ay, se me olvidó este nombre de este niño. Emerson. No, no es Emerson. No me acuerdo. Ronald, Francisco, No. Pedro, Samuel, José. Ah, Samuel creo que era. Ah, Ah, sí. sí. El del fondo de los Teletubbies. Ajá, Ah, cabrón. ah, todos ustedes están ahí. Sí, Yo pensé que sí. solo usted era y ellos estaban por otro lado. No. Ya. Igual que Oscar también. Ah, aquí está Oscar. Hola, buenas tardes. También, o sea, casi todos son, pues. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Casi todo. Ah, ok. Bueno, entonces sí, ya están. Como ya entró la jefa, ya van todos los demás, ¿verdad? No, hombre, ¿qué va? Hola, Jennifer, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si comenzamos pues ya nuestra penúltima sesión. Ahí está el tema que es el que corresponde a este día, las modificaciones en las tablas. Lo que ya habíamos medio dejado pendiente, ¿verdad? De la sesión del, ¿qué? Del lunes. Entonces hoy la vamos a retomar. Acabo de enviarles también a ustedes ahí el archivo en el WhatsApp para que lo puedan descargar y lo puedan abrir de una sola vez. Ahí me avisan cuando ya lo tengan listo, que es el que vamos a trabajar. Y es este que tengo acá. Bueno, sí, es similar, o sea, en estas hojas que están acá son similares a las que ya estuvimos trabajando anteriormente, lo que vimos el día lunes. Pero vamos aquí a, tenemos una hoja más que se ha agregado y vamos a ir haciendo los cambios para esto, para ir viendo cómo se hace la personalización y también de los cálculos y las operaciones que se pueden hacer utilizando, en este caso, ya una tabla como tal y la que podemos ver las opciones que tenemos y las características propias de cada una de ellas. Bueno, vamos a ir comenzando entonces. Vamos a trabajar en la primera hoja donde está la tabla fuente, que en esta es la que vamos a ir haciendo todos los cálculos que quiero que veamos. Primero, ahorita lo tenemos como un cuadro normal, vamos a convertirlo en tabla. Ya saben ustedes cómo aplicarlo, háganlo de la manera como a ustedes les sea más conveniente, ¿ok? Ustedes le quieren cambiar esto, ya saben también cómo cambiarle el estilo, ¿verdad? Okay, ahí como ustedes quieran hacerlo. Vaya, por defecto, ya eso viene con los filtros, ya lo habíamos hablado, ya habíamos dicho sobre eso. Podemos quitarle ahorita los filtros ahí para que no se vean, no los necesitamos. Y ya tenemos como tal la tabla, ¿ok? Ya dijimos también cómo podemos saber de qué es una tabla. Primero, de que nos aparece la pestaña de diseño de tabla y cuando estamos fuera, ahí desaparece. Y al final también de toda la tabla, vamos a ver en esta esquina inferior, ahí esa como flechita que tiene que nos indica que es una tabla, ¿ok? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, precio ya tiene formato, ya tenemos cantidad. Ok, vamos a hacer nada más esto, lo voy a centrar. Vale. Cuando ya tenemos la tabla como tal, ya vimos acá los diseños que podemos aplicarle. Ahí está cualquiera de esos, ¿verdad? Solo es cuestión de que nosotros decidamos cuál se quiere aplicar y ahí se lo ponemos, ¿sí? Siempre recuerden que le damos, si ya tenemos un formato anterior, solo le damos a aplicar y borrar el formato que tenía. Ok, veamos, acá queremos agregarle a esta tabla. Quiero que le agreguemos una columna más.
En un cuadro de datos normal, nosotros lo que hacemos es decirle acá, empezar a hacer todo el formato, aplicarlo y llenar todo lo que tiene que hacer. Pero en el caso, cuando ya tenemos una tabla, nosotros le podemos aquí solo decir que esto va a ser, pongámosle como título total, y automáticamente me va a llenar eso. Ok, nos vamos entonces ahí al total y vamos a hacer una operación. Vamos a decirle que esto va a ser igual a esto por esto, una operación sencilla. Y vean la diferencia que se tiene como cuando hay un cuadro de datos nada más. Este automáticamente me llena todos los campos. Ahí meta todas las celdas. Ya no tengo que estar haciendo una por una, no tengo que estarle diciendo la fórmula aquí y después la lleno, sino que automáticamente me llena todo. En este caso que le puse. Y así fuéramos haciendo más columnas, nos va a ir agregando todo lo demás. Son de las cosas que se tienen cuando se crea una tabla de la manera como lo hemos hecho acá. Aparte de eso, cuando estamos dentro de la tabla, fíjense que esto tiene, o sea, se puede aplicar su propio nombre. Así como cuando estuvimos trabajando con la asignación de nombres en las celdas, las tablas también por defecto ya traen su propio nombre o se asigna su propio nombre. En este caso tenemos tabla 1 y me imagino que todos los demás también tienen como tabla 1. Entonces, acá podemos cambiarle de nombre, pero todavía no quiero cambiar. Otra de las cosas que a veces también sucede, y antes que se me olvide, que es de las cosas que me preguntan también, porque se da el caso. Llega un momento en que usted ya no quiere trabajar con tabla, o sea, ya no quiere trabajarla como tabla, sino que como un cuadro de datos normales. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Para eso usted viene, solo se posiciona dentro de la cualquier celda y dentro de la misma cinta de opciones de diseño de tabla tenemos acá donde dice convertir en rango. Le damos clic ahí, me va a preguntar si quiero convertir la tabla en un rango normal, le digo que sí y en ese momento ya me lo convirtió en un rango normal, ya no es ninguna tabla. Vean, si yo me posiciono dentro o fuera, ya no tengo la parte donde me aparecía la pestaña esa que era propia de las opciones de la tabla. Me voy al final, ya no tengo tampoco la flechita aquella que tenía. O sea, todo eso desaparece. Lo único que me mantiene y lo que queda ahí es el formato. Es lo único, pero de ahí por lo demás ya todo desaparece. ¿Quiere usted eliminar el formato que se tiene? Entonces solo le da el estilo de celda, le dice que es normal. Y ahí vuelve nuevamente a como estaba al principio, como normalmente teníamos, como comenzamos. Claro, aquí ya le agregamos la otra columna, ¿verdad? Esa se mantiene, solo que ahora me lo deja sin ningún tipo de formato. Entonces, esa es otra de las formas como usted puede hacer para que la tabla o lo que usted ya creó como tabla se vuelva en un rango normal, en el caso que usted ya no lo quisiera. Ok. Bueno, vamos ahora entonces a cambiar porque lo que quiero es que hagamos operaciones teniendo esta tabla. Lo vamos a hacer primero en esta misma hoja y después vamos a trabajar con las otras. Y el trabajo en una fórmula, lo que se conoce como fórmula 3D, va a ser mucho más fácil que cuando lo trabajamos nada más así en un cuadro de datos normal. Entonces, veamos, vamos aquí a ponerle en el nombre de la tabla, le vamos a cambiar ese nombre. Vamos a poner ventas, pongámosle ahí ventas para que todos lo hagamos igual. Ese va a ser el nombre que le vamos a asignar, ventas a toda la tabla. ¿Okay? Otra vez me posiciono afuera, no está, me posiciono acá, ya me aparece otra vez. Quiero ver si está asignado el nombre, vámonos a la pestaña de fórmulas, administrador de nombres, y ahí está el nombre asignado que es ventas, que en este caso es para la tabla como tal. ¿Okay? Vale, ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Ya vimos la primera, ¿verdad? Que con solo que le agreguemos nada más nosotros una operación, ella hace todo, todo. Ya no tenemos que estar ahí copiando ni dándole doble clic, sino que automáticamente me copia todo. Como ya tenemos todo esto, vamos a ver cuántos registros hay. Hay 2.156 registros. No, 55, porque hay una fila por medio ahí, una vacía. Ok, entonces vamos a trabajar en esta sola tabla. ¿Qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, hacer el total de alguna de estas opciones que tenemos, como por ejemplo el nombre de la compañía, la categoría, queremos saber las ventas totales de determinada compañía? Entonces nos hace más fácil hacer el trabajo de esto. Vamos a posicionarnos en una celda acá y vamos a ver, copiemos acá.
¿A cuál ponemos esta? Copiamos el de Gourmet Blanconetes. Vamos a copiar para no estarlo digitando. Y le voy a poner ventas totales de eso, de esa empresa. Quiero obtener las ventas totales de esta empresa para saber cuánto es lo que se tiene. Vamos aquí a adornar esto. Va. Ahí vamos a poner las ventas totales de esa empresa. Ok. Esto, si nosotros quisiéramos sacar, haríamos un filtro, ¿verdad? Pero la idea no es esa, sino la idea es ir a buscar nada más las ventas de esta empresa. Primero, veamos, ¿cuál sería en este caso la función a utilizar de las que nosotros ya conocemos? ¿Cuál sería la función a utilizar para obtener las ventas totales de esta empresa? Solamente de esta empresa. De todas las que ya trabajamos, ¿cuál utilizaríamos? No hay ninguna que se les ocurra ahorita o que podamos utilizar. Creo que esa la vimos la segunda semana, si no me equivoco. Vamos a utilizar la función de sumar punto sí, porque es una condicional. O sea, aquí estamos viendo que hay una condición. La condición es que solamente necesitamos tener las ventas de esta empresa. Entonces, es una condición. Si es una condición, entonces aplicaríamos la así, no la vamos a ocupar porque la así no lo hemos visto todavía. Entonces, pero la sumar punto sí, si es una condicional, entonces podemos ahí aplicar. Entonces, esto quedaría igual a qué? A sumar punto sí, ¿verdad? Como solo es un criterio el que vamos a utilizar, entonces solo vamos a poner ese. Rango, ¿cuál sería? En este caso, ¿se acuerdan cuando nosotros lo estábamos haciendo anteriormente? Hacíamos la selección de todo eso. ¿Qué es lo que va a ser mi rango? Es según el criterio. ¿El criterio cuál es? La empresa esa que tenemos, la de Gourmet Blanconetes. Entonces, si nosotros hacemos esto, que era lo que no, anteriormente hacíamos, estaríamos trabajando de más porque ya ahorita que tenemos una tabla hecha, ya no necesitamos hacer eso. Entonces, para eso le decimos que esto va a ser igual a sumar punto sí. Mi rango ahora se lo voy a declarar acá. Vean que ahorita lo estamos trabajando en la misma hoja, pero cuando ya se trabaja en hojas diferentes, ahí se puede ver mejor la ventaja de hacer eso. Entonces, mi rango primero le voy a declarar acá, como ya es una tabla, le voy a declarar el nombre de la tabla, que en este caso es ventas, y ahí está. Perdón, ahí está ventas. ¿Ve? Otra vez, mi argumento, el que me está pidiendo aquí es el rango, entonces aquí tengo que definirle, pero como ya es tabla y ya le puse el nombre de ventas, ahí pongo ventas. Ese ventas que está ahí se refiere a toda la tabla como tal. Esa es la que estoy trabajando, la tabla que tengo ahí. Luego, cuando ya tengo aplicado no tengo el rango completo, porque ahorita solo estoy diciendo en qué tabla es la que estoy utilizando, la que voy a trabajar, que es ventas. Luego voy a venir acá, o vamos a venir acá, y vamos a abrir el corchete. Cuando abrimos el corchete, me aparece todo este listado que son los campos que tenemos acá. Y como ahorita estoy todavía en el argumento, si se acuerdan, estamos en el argumento de rango y ese es el de criterio, entonces aquí va a venir a buscar nombre de la compañía. Ponemos nombre de la compañía, cerramos corchete y ahí cerramos ya mi primer argumento, que es el rango. ¿Y ahora qué me pide? Criterio. Bueno, el criterio entonces podríamos hacer, no le vamos a poner acá a este la referencia a esta celda porque tiene ventas totales. Entonces aquí tendríamos que poner el gourmet. Entonces que no me deja ver esto. Gourmet. Sonetes. Vamos a ver, cerramos la doble comilla, coma, cierro mi criterio y
Ahora vengo a aplicar el rango de suma. Como me dice que quiero las ventas totales, entonces nuevamente le voy a decir que lo busque en en el cuadro, en la tabla de ventas, y lo que necesito acá es donde está el total. Entonces le vamos a poner el total, cerramos el corchete, cerramos la función y ahí tenemos. Y este debería ser el total que nos va a brindar, que son 48.851.57. ¿Ve? Esa es de las características o de las ventajas que se tiene cuando se trabaja con tablas. Entonces, ya de alguna manera lo que antes hacíamos de forma casi manual, hoy ya lo evitamos. Pero para eso primero tenemos que convertirlo en tabla. Y una vez tengamos ya eso convertido en tabla, entonces nos es más fácil poder trabajar. ¿Sí? Me dicen si les dio el mismo resultado. ¿Nadie se quedó? Ok, vamos entonces al siguiente. Vamos a sacar ahora el promedio de las ventas de diciembre. El promedio total de las ventas de diciembre. Entonces, nuevamente acá, como lleva una condición, debemos de buscar una función que sea condicional. O sea, una función donde podamos nosotros establecer criterios para poder trabajar. Y eso, ¿con qué función lo hacemos? Como me dice ahí que es el promedio, entonces vamos a utilizar la función promedio.si. Que si ustedes recuerdan, tienen los argumentos parecidos al de sumar.si. Y lo primero que me pide acá es el rango. ¿Cuál va a ser? Ese es de acuerdo al criterio. Ese rango es el para el criterio. ¿El criterio cuál es? Ah, va a ser diciembre, ¿verdad? Entonces vamos a decirle primero que la tabla que vamos a trabajar es ventas. Esa es la tabla que queremos trabajar. Abrimos corchete y después le vamos a decir acá que de eso va a ser acá las ventas. ¿Dónde? Perdón, el mes. Aquí está el mes. Cerramos ahí eso y ahora sí cerramos el argumento de rango. Mi criterio, ¿cuál es? Me dice que sea nada más diciembre. Entonces abrimos doble comilla y le ponemos acá diciembre. Cerramos doble comilla, cerramos el argumento de criterio y ahora vamos ya a decirle exactamente a dónde es que se va a aplicar ese promedio. Nuevamente le especificamos que va a ser en la tabla de ventas y luego le decimos cuál va a ser el campo que se va a utilizar para eso. En este caso, que es el total, ¿verdad? Entonces venimos, seleccionamos total, cerramos corchete y ya se nos acabaron los argumentos y cerramos la función. Y ahí nos da un valor de 3.234.60. ¿Vale? Ahí tenemos. Va, revisemos ahorita esto porque todavía no lo habíamos hecho. Si queremos revisar exactamente que el valor, el primero que nos dio o que estábamos buscando, que eran las ventas totales de esta empresa, vamos a ver, acuérdense, son 48.000. 851. Vamos a ver, voy a aplicar acá. Uy, sí, lo filtro solo para ver eso. Le voy a decir acá que queremos filtrarlo nada más por esa empresa que es la de, ¿cuál? Gourmet. Gourmet, vamos a ver. Aquí está, lo vamos a aceptar. Acuérdense, son 48.851. Ahora lo que voy a hacer acá es que en la parte del diseño de la tabla quiero que me aparezca la fila de totales. ¿Ve? Al aparecer al aplicar ahí el chequecito para la fila de totales, ya me puso automáticamente cuánto es. Y esto es exactamente el valor que nos estaba generando, 48.851.57. Vea, me lo está devolviendo en la fila 2.158. Entonces, para no estar yendo hasta allá abajo a buscarlo, entonces así es como nosotros nos venimos a ver acá y decimos, ok, ya no lo estoy viendo aquí
Bueno, lo había aplicado con filtro, pero yo no quiero aplicar filtro. Ya le quité los filtros y aquí tengo 48.851.57. Entonces, para no irme hasta allá abajo a buscarla y sobre todo para no empezar a buscar aquí, ¿verdad? Y empezar a marcar, ah, quiero ver este de esta, este de esta. Ahí tengo ya la venta total. Veamos lo del promedio, si se cumple lo del promedio. Dice que esta es de diciembre. Ok, entonces nuevamente voy a aplicar acá el filtro. En este caso sería esto, ¿verdad? El mes. Vamos a decirle que solo queremos diciembre, que nos aparezca diciembre. Voy a seleccionar todos y solo veamos. Bueno, ni necesitamos hacer eso. Aquí al final me aparece. Quiero ver, cambiemos este, como ya la función la puedo, ya no es la suma, sino que lo que quiero es el promedio, entonces lo cambio a promedio. Y ahí están los 3.234.60, que son de las otras características que se tiene, ¿ve? Cuando nosotros aplicamos acá la fila con los subtotales o con los totales, nosotros podemos cambiar aquí la función directamente, si queremos promedio, recuento, contar números máximo o mínimo, lo que nosotros queramos. Nuevamente, 3.234.60. Vamos a ver. Ahí están los 3.234.60, que fue el promedio que nos devolvió acá con esta fórmula de promedio punto sí. Sí se va comprendiendo. ¿Será que puede repetir, por favor, el de las ventas totales? Claro, Helen, ahorita, Gracias. con gusto. Aquí, vamos a ver. Vean, no estoy aplicando ningún tipo de filtro, ¿verdad? Porque no me interesa ahorita filtro, sino que lo que quiero es hacer la fórmula. Helen, solo una consulta. Usted ya lo había, ya lo convirtió en tabla, ¿verdad? Y ya le puso también un nombre. Ok, va. Entonces empezamos. Aquí esto va a ser igual. ¿Cuál es la función que vamos a tomar, a utilizar? Porque nos está pidiendo las ventas totales solamente de esa empresa. Vamos a ver, para que no me cueste, voy a copiar el nombre. Ok, entonces empezamos con igual sumar punto sí, ¿verdad? Porque es una función condicional. Rango, ¿cuál va a ser? Le voy a decir que va a ser acá en ventas, que es el nombre que le asigné a la tabla esta. Ventas, pero de venta yo necesito especificarle cuál es el campo que va a ir a buscar, con el que va a trabajar. Y en este caso sería nombre de la compañía. Ya seleccioné ahí, cierro corchete y con eso se está todo el argumento, el primer argumento que es rango. Cierro ahí el argumento este y ahora se abre criterio. Vea exactamente qué es lo que va a buscar, ¿verdad? Es el criterio donde va a ir a buscar en el rango. Abro doble comilla y le pongo el nombre de la compañía que es la que me está solicitando aquí. Él me dice aquí, me pide ventas totales de gourmet lanchonetes o lanconetes, como sea. Le doy coma. Y ya solo me queda el último argumento, que es el rango de la suma. Entonces, vengo y le declaro el nombre de la tabla, abro corchete para decirle cuál va a ser el campo que va a trabajar. Y el tiempo, y el campo que quiero que trabaje es el total. Cierro acá ya lo que es el argumento este y ya la función también, porque ya no tengo nada más. Cierro la función. Y ahí tengo el valor de 48.851.57. Sí, le dio a usted también. No voy a hacer todavía. Vaya, ok. Me avisa si se queda para ayudar. Gracias. Con gusto. Vamos a ver quién más se ha quedado por ahí. Vaya, los que ya lo hicieron, les voy a poner otro ahí para que lo hagan. Aquí quiero que me busquen la cantidad de, categoría, cantidad, categoría. Repostería. Vale, quiero saber cuántas veces aparece la categoría repostería ahí. Como son diferentes reposterías ahí, pero yo quiero el total de todas esas.
Y la otra, quiero saber cuánto es el total de ventas realizadas antes del, vamos a poner, del 1, uy. Del 1 de enero del, vamos a ver, pongámosle 2015. Ok, vaya, busquen ustedes esas dos. Cantidad de categoría, repostería, y después las ventas. Quiero saber el total de las ventas realizadas antes del 1 de enero de 2015. Y cuando lo hagan, lo mismo como hemos estado trabajando, hacen la captura y lo suben ahí al WhatsApp. No les ha dado el primero aún.
Lo hacemos. Hilda se perdió. Ok, Hilda, no hay problema. Igual, ahí hay otros que vamos a hacer después. Ahí le van a hacer, ahí tienen más ejercicios para hacer. Ok, empecemos. Pues primero dice acá, categoría repostería. Queremos buscar nada más ¿cómo se llama? Las que aparezcan con esa categoría, que sean repostería. Ok, vamos a ver cuál función se les ocurre a ustedes que podríamos utilizar. Porque lo que quiero es esto, ¿ve? Vaya, voy a poner acá filtro. Y lo que quiero es que acá me aparezcan nada más. Vamos a ver, la repostería, repostería, aquí está. Ahí está, esto que está acá. ¿Ve? Todo eso que está ahí. Entonces, vamos a ver. Esto que está acá, todo esto que tenemos, que es hasta la fila 2155. En total, lo que nos da acá son 334. Entonces, ese es el valor que debería de aparecer. Bueno, voy a quitar aquí el filtro y vamos a hacer. ¿Cuál es la función que tendríamos que utilizar para esto? Vamos a utilizar la función de igual contar.sí, porque es una condicional, contar.sí. ¿Cuál sería el rango que vamos a utilizar? Bueno, primero poner ventas, que es el nombre de la tabla. Luego de eso, tenemos que decirle cuál va a ser el campo que va a ir a buscar. En este caso, es categoría. Ponemos categoría, cerramos ahí el corchete, cerramos el argumento de rango y eso lo queda el criterio. ¿El criterio cuál es? Y que sea, que busque, perdón, que busque la palabra repostería. Repostería. Cerramos acá. Uy. Cerramos la función y ahí están los 334, que era lo que nos estaba dando, lo que acabamos de ver, que esa fue la cantidad que nos da. Ah, esto lo voy a quitar, que es un formato de general porque no es un formato no monetario, no es un valor monetario, sino tengo un formato nada más de datos que tengo ahí. Vaya, ya con ese que acabo de hacer, ya tienen ustedes idea de cómo poder hacer el otro, el de las ventas realizadas. Solo tienen que fijarse en los criterios que son los que se van a aplicar. No puede ser de nuevo, por favor. Este, Hilda, este que acabo de hacer. O Este. con gusto, ahorita. Vamos a ver. Vamos a acercar aquí un poquito más. A ver si se ve bien. Ok, empecemos. Acá vamos a poner que esto va a ser igual, y le ponemos a contar, ¿va? Contar punto sí, porque lo que quiero es que nos aparezca la cantidad de repostería que hay. Entonces le voy a poner contar punto sí. Mi rango, ¿cuál va a ser? Va a ser primero declarar el nombre de la tabla, que es ventas. Después abrimos corchete y le digo cuál es el campo que va a utilizar. En este caso es categoría, porque ahí es donde se encuentra la repostería, ¿va? La palabra repostería. Esta es la categoría, el campo. Cierro ahí y cierro de una sola vez ya mi argumento primero. Y en este caso, acuérdense que los dos son obligatorios. Vamos con el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es acá que diga repostería. Entonces, le pongo repostería. Cierro doble comilla. Cierro acá la función. Ya la de contar punto sí, y luego solo le doy enter y ahí me aparece ya que son 334. O sea, este rango es donde va a ir a buscar. ¿Qué va a ir a buscar? La palabra repostería. Entonces, las veces que me aparezca repostería, ese es el valor que me está devolviendo acá, que son 334 reposterías que hay ahí. Claro, es en sí la palabra como tal, ¿verdad? Pero aquí se puede repetir diferentes repostería, ¿va? Vamos a aplicarle otra vez. El filtro, vamos a ponerle acá repostería, 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 aquí está, va, vean, quiero ver más de algunos, creo que se repiten acá.
Ahí está el lino, aquí está uno que se repite, lila también por ahí se repite, o sea, son varios los que se repite, aquí está el otro. O sea, eso es lo que me quiero referir, que ahí la cantidad no es que cada una de estas, porque aquí es el nombre de la compañía y la categoría que tiene, ¿verdad? Entonces aquí va en total, ¿cuántas veces aparece repostería? Porque esa es la palabra que estoy buscando, ese es mi criterio que ando buscando, y por eso es que me devuelve el valor de 334. Ahora, diferente sería de que quisiéramos buscar la categoría de repostería, pero junto con el nombre de la compañía. Ahí sí ya cambian las cosas. Ya tendría que utilizarse otra función. Hagamos de una sola vez este y después nos pasamos a la otra. Las ventas realizadas antes del 1 de enero del 2015. Ok. ¿Cuál es la función que utilizaríamos ahí? Díganme alguna que ustedes piensen que podríamos aplicar ahí. ¿Cuál función podríamos utilizar para eso? Exacto, eso. Vamos a poner acá entonces que esto es igual a sumar punto sí. Es una que tiene, ¿cómo se llama? Es una función condicional. Ok. Rango, ¿cuál va a ser? Como primero, dentro de esos argumentos está rango, criterio y rango de suma, ¿verdad? Los dos primeros que son obligatorios, que en este caso es rango, y ese es, se refiere a donde va a ir a buscar el criterio. ¿El criterio qué es? La fecha que tiene ahí. Eso, ¿dónde lo va a buscar? Aquí. Entonces, primero declaramos el nombre de la tabla, que es ventas. Ponemos acá el corchete y el campo que va a ir a buscar acá o que va a trabajar va a ser fecha. Cierro corchete, cierro el argumento de rango y ahora se abre el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Me dice que tiene que ser antes del 1 de enero de 2015. Entonces, sabemos también que para ese caso tenemos que abrir doble comilla y ponerle que sea menor que 1 del 1 del 2015. Cerramos doble comilla. Después cerramos la función, perdón, cerramos el argumento de criterio y se abre rango suma. ¿Cuál va a ser? El de ventas. Abrimos corchete para decirle cuál es el campo que va a utilizar y en este caso sería el total. Damos total, cerramos corchete, cerramos la función porque ya no hay nada más y ahí tenemos. Este es el valor, vamos a pasar al formato de contabilidad. 1.811.354.24. Ese es el resultado que debería de darles a ustedes. Si se fijan, acá hemos utilizado las ventas totales, es como nos dice acá cuál es exactamente lo que vamos a buscar, entonces tiene que ser una función condicional. Desde el momento que nos dicen y nos piden, nos solicitan, si hay algo específico a lo que se tiene que aplicar la función, entonces ya sabemos que lleva una condicional, una función condicional. Luego, lo mismo va a ser con el otro, el promedio total ventas diciembre, o sea, ya es específico a decirme solamente las ventas de diciembre. Función condicional. Siguiente, cantidad de categoría repostería. También es una condicional porque ahí es donde se está poniendo ya, estableciendo el criterio que se va a aplicar para poder hacer la búsqueda. Y por último, las ventas realizadas antes del 1 de enero de 2015 también. Todas son condicionales porque todas tienen su propio criterio. Y en base al criterio, yo tengo que decir aquí cuál es la función que yo necesito utilizar, cuál es la que se puede aplicar para cada una de las opciones que aquí se piden. Hoy sí, estamos bien. Vaya, pasémonos entonces a la otra. No sé si alguien quiere que repita alguna de estas o ya les funcionó.
¿O hay alguno en particular que no les da? Ok, no me voy a pasar entonces a la siguiente. Ahí tenemos tabla 1, tabla 2, tabla 3. Estas sí las vamos a trabajar en conjunto, miren, porque aquí estas ya no están en la misma hoja. Entonces aquí las vamos a trabajar de forma independiente. Y aquí vamos a tener el consolidado, que ya aquí nos aparece qué es lo que hay que buscar, qué es lo que hay que hacer. Esas son las operaciones que hay que ir a buscar. Entonces venimos primero. Lo primero, hay que crear las tablas. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, convirtamos todo esto en tabla. Ya puse la primera. Bueno, pongámosle de una sola vez ahí el estilo. Un estilo diferente para cada uno. Vamos a poner este estilo para esta. Vamos a buscar la otra. Me voy a ir de la otra manera. Decirle que lo quiero ahora con este tipo de estilo. Aplicar. Bueno, aquí no necesariamente le tengo que dar a aplicar y borrar porque aquí no tiene ningún formato. Entonces aquí no hay ningún problema, sino que solo selecciono ahí y ya se aplica eso. Ya tenemos la tabla 1, que es esta, tabla 2, y vamos con la otra. Lo mismo acá, vamos a buscar cualquiera de estas. ¿Cuál es la que no hemos aplicado? Vamos a ver, ahí tenemos ya las tres tablas, tabla 1, tabla 2, tabla 3. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer para esto es a poner nombre. Vamos a cambiar los nombres. Quiero ver, esta es la 2, la 3, la 4. Para ir así, tal como tiene aquí el nombre, entonces hagamos esto. Nos vamos a ir a cada tabla, nos vamos al nombre de la tabla y solo cambiemos. Esta sería tabla 1. Enter. La siguiente, nos posicionamos acá, tabla 2. Y por último, tabla 3. Vamos a cerciorarnos de esto, nos vamos a la pestaña fórmulas, administrador de nombre, ahí está, tabla 1, 2, 3 y la otra que ya habíamos asignado al principio que fue ventas. Entonces ya tenemos las primeras, tabla 1, 2, 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, en el caso de estas solo nos falta aplicarle para estas, aplicar el formato de contabilidad. Una sola vez apliquemos el formato de contabilidad a esta. Vamos a también con la tabla 2 y por último la tabla 3. Es el único ahí formato que necesitamos aplicar. Vale, ya está ahí. Ya está elaborada las tablas, ya tienen su nombre. Ahora empecemos a ver qué es lo que nos solicita. Primero, dice acá, vean que estamos en una hoja diferente, en una hoja distinta. Y vamos a trabajarlo ya independientemente. Primero necesitamos las ventas, el total de las ventas de la tabla 1. Entonces, vamos a ver cuál es la función que vamos a utilizar acá. Es una función básica, sencilla. Solo vamos a poner que esto va a ser igual a la suma. Es todo lo que queremos. ¿Cuál va a ser el número 1? El argumento número 1 para hacer eso, ¿cuál va a ser? Como nos dice acá que es de la tabla 1, entonces le decimos que va a ser, perdón. El nombre va a ser tabla 1, porque es en la tabla 1 que queremos trabajar. Abrimos corchete y ¿qué queremos de eso? Ah, queremos lo que es las ventas. Cerramos corchete. Voy a utilizar otro argumento. No, ya no tengo para qué más hacer. Y entonces ahí nos devuelve el valor, 81.729. Este es el valor que corresponde al total de ventas de la tabla 1. Y ahí solo estamos utilizando la función suma. Porque solo una cosa, este no lleva una condicional, no lleva ningún criterio, no hay ninguna condición. Aquí solo lo único que me pide es saber cuántas fueron el total de ventas de la tabla 1. Es todo. Entonces, si nosotros trabajáramos un dato que no estuviera en una tabla, si no hubiera tablas creadas, ¿qué tendríamos que hacer? Vale, digamos acá, sería, solo fíjense, voy a poner acá que sería desde la E3, vamos a ver. E3 hasta la. Ah, es chiquita. E3 a la E31. Entonces, si lo hacemos manualmente, ¿cómo quedaría? Sería más o menos que esto sería igual a la suma. Uy, suma
Y aquí tendríamos que trabajar con tabla, con fórmula 3D, ¿verdad? Pero más zapatita. Tendríamos que decirle que esto va a ser la suma de la tabla 1. Ahí por, ya me aparece porque ahí estaba. Y de esto, ¿qué le vamos a decir? Como sería una fórmula 3D, tenemos que declararle después esto y después decirle de qué iba a estar desde la, ¿qué? Desde la B3, si no me equivoco, hasta la B31. Ahí más o menos esta creo que era. Entonces, esto se convertiría en nuestra fórmula 3D. Y eso que sería solamente una nada más. Pero como ya tenemos especificado cuál es la que se va a trabajar y porque ya está convertida en tabla, ya nos evitamos de hacer todo eso. Ya no necesitamos hacerlo porque de una sola vez, cuando empezamos con el igual suma, de una sola vez le ponemos el nombre, ventas, ¿ves? Ya no me preocupo de estar ahí poniéndole el apóstrofe, poniéndole el signo de admiración, diciendo todo eso. Y tampoco me voy a preocupar de decirles qué celdas son, porque ya como está convertido tabla, entonces ya tengo los campos con los que se va a trabajar. Y ahí ya tenemos estos valores. Vamos con otro, vamos con el otro. Voy a hacer uno más y después ustedes hacen los que siguen. Voy acá a poner, vamos a poner otro color este. Busquemos ahora. La cantidad dice de tab ah, en la tabla 2 necesitamos saber la cantidad de Xbox que hay en este, en la tabla 2. O sea, aquí necesitamos saber cuántos hay. Ok. ¿Cuál función es la que vamos a utilizar acá? ¿Cuál es la que se aplicaría? La de contar puntos, sí, ¿verdad? Porque es una condicional. Entonces le vamos a poner igual contar puntos, sí. Ok. Mi rango, ¿cuál va a ser? Vean, ya no tenemos que movernos de hoja. Primero le voy a decir cuál es la tabla que voy a trabajar. Me dice que la tabla 2, entonces le ponemos acá tabla y ahí está, tabla 2. Seleccionamos la tabla 2. Abrimos corchete y le decimos cuál es el campo que va a manejar. Me dice acá que quiere saber cuántas son la cantidad de Xbox. ¿Eso dónde va a estar? Eso está en productos, ahí donde tiene que ir a buscarlo. Cierro esto. Y cierro de una sola vez el argumento que es rango. ¿Y el criterio cuál va a ser? Puedo yo acá hacer esto, ¿ve? Seleccionar esta celda, hacerle dar referencia a este porque esto es lo que me está pidiendo. Cierro la función y ahí tengo. El valor que me da es 7. En este caso sí puedo hacer la referencia a esa celda porque es exactamente lo que anda buscando. Y como lo que me pide es saber cuánto son los productos Xbox 360 que hay en la tabla 2, le puedo hacer referencia a eso. Ya vamos dándole, vamos encontrándolo. Vaya, hagan ustedes, traten de hacer ustedes el otro, por lo menos el otro, el mínimo de ventas. Aquí nos pide el mínimo de ventas de la tabla 1. De todas las ventas que se tienen en la tabla 1, de las ventas generales, necesito saber cuánto fue el mínimo que se vendió. Y vean, son pocos registros los que hay. ¿Ves? Ahí están 29. 29 registros hay nada más.
No les ha dado todavía. ¿De cuánto es el mínimo de ventas? Vale, voy a hacer estos dos y después ustedes traten de ver si hacen los demás. ¿Qué pide acá? Nos piden que veamos cuál es el mínimo de ventas que se hizo en la tabla 1. O sea, de esta tabla 1 que tengo acá, de todas las ventas, de todas estas ventas, queremos saber cuál es el valor mínimo. Entonces, esto va a ser igual, que sería 1000, de cual tengo a... El número, aquí tenemos el argumento número 1, número 2, número 3 y todos los demás. Pero acá lo que nos interesa es la tabla 1, entonces le decimos que va a ser la tabla 1 y el campo que nos interesa ahí son las ventas. Esto que está acá, cerramos el corchete, cerramos la función y ahí tenemos. La venta mínima para esa tabla es de 1541. O sea, la venta mínima que se hizo acá. En la tabla 1 fue de 1541. Queremos solo corroborar. Vámonos a la tabla 1. Vámonos acá a las ventas. De ahí podemos filtrar si quieren. Filtremos entre, pongamos los 10 mejores y entre aquí le cambiamos los inferiores. Pongámosle aquí solo 3 veces para que no se salgan todos. Y ahí está lo que no estamos viendo. En este caso, que fue la de cuánto nos dio? 1541. Vamos a ver. Uy, no le cambié esto. 10 mejores, perdón, los inferiores. Ahí está, 2541. Esta fue la venta mínima de todos los que están. Esta es la venta mínima de 1541. O sea, sí nos está dando lo que andábamos queriendo encontrar. Vámonos con la otra. Vamos a ver. Las ventas por país. Queremos saber cuánto es el total de las ventas que se hizo por país, en este caso España, de la tabla 3. Entonces, igual, ¿cuál va a ser la función que vamos a utilizar? Como es una condicional, vamos a hacer sumar punto sí. Sumar punto sí. Nuestro rango para el criterio, ¿cuál va a ser? Aquí vamos a ponerle que va a ser la tabla. ¿Qué tabla nos pide acá? Tabla 3. Entonces, seleccionamos tabla 3, abrimos el corchete que... Campo va a ser para este caso el país, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí país, país, aquí está, cerramos el corchete y cerramos de una sola vez ese argumento y nos pasamos al criterio. ¿Y el criterio cuál va a ser? Abrimos doble comilla y le vamos a decir que es... Uy, 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 uy. El país es que le vamos a decir que es España. España. Pensé que tengo que estar cambiando aquí el teclado. España. Ahí está, España. Y rango de suma es siempre las ventas, ¿verdad? Entonces la tabla, siempre la tabla 3. Y abrimos corchete. Abrimos corchete y aquí le vamos a decir que son las ventas. Cerramos corchete, cerramos la función porque ya no hay nada más. Y ahí tenemos que es un valor de 18.426. Estas son las ventas totales que se tienen por
el país de España en la tabla 3. Si nosotros vamos a ver acá, le decimos que vamos a hacer el filtro, que solo lo queremos por España, vamos a dar España acá. Si seleccionamos las ventas, ahí están, ¿ves? Los 18.426, que es el mismo valor que nos está presentando acá. Y así es con todas las demás. Ahí lo que tiene que hacer para la siguiente, por ejemplo, aquí se pide el promedio por estado. El estado de Nuevo León, queremos saber el promedio que se hizo de las ventas de la tabla 1. En este, las ventas de Monterrey, y en estas últimas tres, ahí sí tiene que ver las tres tablas, porque necesitamos obtener el total de todas las ventas de la tabla 1, 2 y 3. En el siguiente, el promedio de las ventas de la tabla 1, 2 y 3. Y por último, el total de productos que hay SEGA, o sea, de productos SEGA en la tabla 1, 2 y 3. Bueno, si pueden ustedes, traten de hacerlo. Miren si lo pueden aplicar y si tienen ahí alguna consulta, lo vemos mañana tempranito. Que ya mañana, acuérdense que es la última sesión. Así es que espero que no vaya a faltar nadie, ¿verdad? Porque no sé si va a haber una evaluación final. Entonces necesito que todos estén presentes, por favor. Ok, jóvenes. Gracias, gracias ahí por la participación, por su presencia y nos veremos mañana. Okay, Feliz adiós. tarde, Feliz cuídense. tarde. Gracias, igual.